¿Cómo van? Espero que todo bien. Bueno, llegó el día, la hora, el minuto, el segundo. Vamos a hacer nuestro primer pan con la masa madre que hemos creado, la masa madre de centeno. ¿Sí? Acá la tenemos, alimentada, fresca, fuerte. Acompáñenme, vamos juntos a hacer este pan. Temperatura de 19 grados, ideal para hacer pan. Bueno, como vimos, vamos a hacer el pan con la masa madre, va a ser nuestro primer pan, con lo cual vamos a necesitar 300 gramos de harina blanca de trigo, ¿sí? Esta es de Essenhaus, y después 300 gramos, perdón, 100 gramos de harina de trigo integral de más sabor. Fíjense la molienda. Lo que vamos a hacer es revolverlas, ¿sí? Un poquito para estar en contacto con las harinas, sentir los olores y demás. Y ahora lo que vamos a hacer es en un hueco, vamos a hacer un hueco en el centro, poner 250 gramos de agua tibia. Y ahora nuestra masa madre de centeno. Miren cómo está. Vamos a poner 50, 60 gramos. Esto lo guardamos para el próximo pan. Y lo que hacemos ahora es mezclar. Con nuestra mano. A poner un poco, apenas un poquitín más de agua.
Bueno, acabamos de mezclar las harinas con el agua y la masa madre. Ahora vamos a dejar esto reposar aproximadamente una hora. ¿Sí? Es un proceso que se va a dar que se llama autólisis o fermentólisis, porque en realidad la autólisis se hace sin la masa madre, pero como nosotros queremos ganar tiempo, le agregamos la masa madre. Entonces tenemos que tener en cuenta que la masa ya estaría empezando a fermentar y con la hidratación del agua se va a empezar a desarrollar su gluten, ¿sí? Entonces esto por un lado lo vamos a dejar a temperatura ambiente y ahora lo que les voy a mostrar es cómo continuar con nuestra masa madre. Nosotros usamos 60 gramos, 65 gramos de nuestra masa madre y nos quedó aquí el fondito del frasco sucio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recuperar los bordes, ¿sí? La parte de arriba. Bien. Le agregamos agua, ¿sí? Agua que nosotros tomamos, sin cloro, preferentemente. Y diluimos, ¿sí? Mezclamos la masa madre con el agua, ¿sí? Tratamos de recuperar todo lo que hay en los costados. Y vamos a alimentar con centeno. Seguimos alimentando nuestra masa madre con centeno. No hablamos acá de proporciones ni ese tipo de cosas. Se puede. Hay una nomenclatura que es partes de masa madre o partes de pie, dos puntos, parte de harina, parte de agua, 1-2-2 significaría una parte de masa madre de pie que nos haya quedado, 2 sería el doble de eso de harina, 2 el doble de eso de agua, ¿sí? Pero la verdad que para nosotros que estamos recién arrancando, estamos aprendiendo, con lograr la textura famosa de papillo que yo ya les mostré en otros videos, estamos bien. Porque sí, revolvemos bien, no tienen que dar grumos ni parte de harina seca, ¿sí? Nosotros vamos a hacer pan mañana, ¿sí? Cuando esto duplique su tamaño, volvemos a alimentar. Si nosotros queremos únicamente continuar la masa madre y tenerla fuerte todos los días por si queremos hacer pan, con esto está bien. A temperatura ambiente podemos dejarla hasta que empiece a fermentar, luego la podemos meter en la heladera. Ahora bien empieza a suceder los climas más lindos, con más calor, con lo cual este proceso se va a acelerar. Entonces algo seguro es empezar a dejarlo a temperatura ambiente. Cuando esto empieza a fermentar, que veo bastantes burbujas, a la heladera hasta el día siguiente. El día siguiente hago lo mismo, alimento. Si el frasco me quedó chico, descarto. Si no quiero tirar, lo puedo compostar. Si no, podemos hacer panqueques, podemos hacer agregárselos a un budín, a unas galletitas, a lo que sea, a una masa de tarta, a una masa de pizza. Si no queremos tirar lo que descartamos. Pero en esencia ese descarte es necesario porque se van acumulando en la masa los restos del proceso de fermentación, los ácidos acéticos, los ácidos lácticos, las levaduras muertas que han cumplido su ciclo, lo mismo que las bacterias. Entonces todo eso no lo queremos luego trasladar al pan, por eso es el descarte. Bueno, vamos a continuar con nuestro pan, vamos a esperar una hora y nos volvemos a ver. Bueno, ahora vamos a agregar la sal, en este caso los 8 gramos de sal rosada del Himalaya. Y ahora vamos a hacer la prueba de la ventana para chequear el desarrollo del gluten. Nos mojamos las manos y vemos cómo la malla de gluten está casi formada
y nosotros no tuvimos que amasar, simplemente con el descanso de la fermentólisis. Bueno, y ahora arrancamos con la etapa de pliegues. Nos mojamos las manos para que la masa no se nos pegue. Despegamos la masa del fondo y la levantamos. La parte que cuelga es la que plegamos hacia adentro. Y esto lo vamos a hacer en las distintas direcciones de la masa, tantas veces como la masa nos lo permita. Fíjense en que giro el bowl y trato de hacerlo en los cuatro lados. Quizás en el último, como es en este caso, ya completo toda la vuelta y no hago el último pliegue. Thank you.
llegado a la etapa final de la elaboración de nuestro pan de este primer día, que es el formado. Rociamos la superficie donde vamos a trabajar, a formar el pan, con agua. Tiene que quedar húmeda. Y volcamos la masa. Antes de comenzar a formar el pan, nos mojamos las manos. Recuerden siempre tener las manos húmedas para que la masa no se nos pegue. Y bueno, los dejo con el proceso. Espolvoreo con salvado de trigo. Esto es para que quede en la superficie del pan y que luego de la cocción quede, le dé un toque de sabor y a su vez hace que la masa no se pegue al banero. Luego de haber colocado la masa en el banetón, conviene siempre cerrar, suturar la base para que el pan se mantenga cerrado durante su proceso de fermentación, ¿sí? Algo que en este video yo me equivoco es en agregarle salvado por encima de la base antes de que quede bien cerrada la herida. Venga, ahí como yo agrego el salvado y si luego de agregar el salvado quisiese cerrar, se complica mucho más. Con lo cual, es conveniente hacerlo primero, hacerlo bien, y luego agregarle el salvado, la polenta, el semolín, lo que querramos agregarle. Proceso del primer día de elaboración de nuestro pan. Piensen que arrancamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche, más o menos. Son 6 horas de proceso. Y bueno, ahora mañana lo vamos a cocinar a la mañana temprano. Vamos a dejar pasar unas 13-14 horas de fermentación en frío en la heladera. Así que bueno, nos vemos mañana. Si les gustó, denle like. Cualquier duda me pueden hacer algún comentario. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Thank you.